All right, welcome back. Welcome back, everybody. Welcome, welcome. Welcome, welcome. How are you? How are you? Back in action, back in action. Number one, number one. Let me have a volunteer. One volunteer, one volunteer. Number one, one volunteer, number one. ¿Alguien quiere voluntariar para leer número uno? Me, teacher. Excellent. Number one. Okay. Are they from England? No, they are not from England. They are from Australia. Excellent. Very good. Number two. Where are you from? No, no, no. Another volunteer. Ah, another, number okay. Two, another volunteer. Number two, another volunteer. Somebody volunteer. One volunteer. We're from. Excellent. Where are you from? I think she's 22. The next one, number three. Volunteer number three. One more volunteer, number three, volunteer. Another volunteer. Number three, one more volunteer. Number three. A volunteer, one volunteer, please.
Number three, can I get a Now, we are going to look at choose the correct adjective to complete the sentence. Number one, Larry isn't serious, he's funny. So, for this activity, we are going to look at both sections. Repeat after me. Larry isn't funny. Larry isn't funny. Okay, now, somebody that is not funny. Give me a name and a person. Somebody say, my uncle isn't funny. Or you select somebody. One volunteer. One volunteer, only one. Mario isn't funny. Maria isn't funny. Pedro isn't funny. Somebody. Give me an example. Let me have Eugenia. Give me an example. Eugenia, give me an example. Acabo de conectarme, ejemplo de... De lo que vimos ayer, he isn't funny, she isn't funny. ¿Alguien que le puede ayudar a Eugenia? Ok, my sister isn't funny. Very good. Select somebody, Eugenia. Ok, let me see. Chavez Diana. Oh, Chavez Diana. Give me an example. Chavez Diana. My boyfriend is funny. Very good example. Select somebody, Diana. Edwin Etiel. Give me an example. My brother isn't funny. Very good. Edwin, select somebody. Francisco. Francisco, give me an example. Yo sería. Yes. Okay. My girlfriend is very. My girlfriend is serious. Yeah. Very. Very serious. Very. Yeah. Hermosa. Oh, beautiful. My girlfriend is beautiful. Repeat. My girlfriend is beautiful. Hey, okay. Congratulations. My girlfriend is beautiful too.
Select somebody, Francisco. Vázquez Montejo Delmi. Vázquez Montejo Delmi. Give me an example. My uncle, no sé cómo se dice. My uncle is funny. My uncle is funny. Very good. Select somebody. Tell me. Hector Jose Villeda. Hector, give me an example. Hello. My girlfriend is good looking. My girlfriend is good looking. Oh my God, is this the basic level? I don't think this is the basic level. I'm sorry. I think that this is the more than basic level. What level is this? It's basic, but you are a good teacher. I think that you are good students because you talk about your girlfriend, you talk about your husband, about your job, about everything. And I'm like, oh my God, is this basic level? I don't think so. I don't think this is basic level. Do you know what level I think this is? What level, teacher? Superstar. Oh my God. This is level superstar. Wow. That's right. It's incredible. Because you talk to me about everything. And to me, all I can say is my students. That's all I can say. That's it. Yeah. Thanks. I am happy to be your teacher. Now, who is not finished with section A? ¿Quién no ha terminado sección A? Raise your hand. Section B? Somebody? Section B? Section C? Somebody? Section C? Section D? Somebody? Section D? Okay, so today we are going to continue with the next section. The next section is section E. For section E, we are going to look at the present continuous. Are you wearing jeans? No. I wearing a suit. No. I'm wearing a suit. No. I am wears a suit. What is your answer? A, B, or C? B. 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 No. I'm wearing a suit. Is correct. Ding, 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 ding. No. I'm
wearing a suit is correct. Any questions? All right. You are going to have 5 minutes. 5 minutes. And I want you to complete section E. After that, we are going to check in pairs. Are you ready? Are you ready? Yes, teacher. We're ready. Let's go. Ready. Let's go. Okay. Okay. I want to see after 5 minutes, and then I will know if you are ready. I'm going to be listening to you, and I'm going to be paying attention to you to see if you understand the topic. If you don't understand the topic, I want you to ask me the question. Let's go. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Ya lo hicieron? Yo sí. Okay. Sí, ya lo terminé. ¿Y ustedes? También. Entonces solo lo leeremos. Si quieren, vamos una y una. Ay, hay otra persona también. Aparecemos. Okay. Una cada uno. No sé quién quiere empezar. ¿Empiezo tú? ¿Yo? ¿Mí? Sí. Ok. Bueno, fue la que le dio el teacher. Yeah. Ay, ahí está. Ok, solo lo repetiré entonces. That's all right. No quiere leer la pregunta, teacher. Así participa con nosotras. Of course. Are you wearing jeans? Ok, thank you. No, I am wearing a sweater. Number two? Number two, Diana, can you participate, please? Is, ¿cómo se dice? Mister? Sería Mister, ¿no? Yes. Is Mr. Sims wearing a tie? No. He isn't wearing a tie. Okay, voy yo. Are Ed and Sue wearing sweaters? No, they are not. It's very hot. Creo que Vázquez tiene problema de... Sí, de ¿escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Entonces sería number four. It is raining. No, it is not raining. It's snowing. No sé si así se pronuncia. Snowing. Snowing.
Sí, es correcto. Snowing. Bien. Finish, teacher. Finish, teacher. Hi, everybody. All right, all right. Let me have the first participant. Number one, are you wearing jeans? Trigueros. No, I am wearing a suit. Very good. No, I'm wearing a suit. Number two, Danielle. Hi, teacher. Hi. Okay, number two, is Mr. Sims wearing a tie? The answer is no, he isn't wearing a tie. Excellent. No, he isn't wearing a tie. Perfect.
Number three. Anna. Okay, number three. Are Ed and Sue wearing sweaters? No, they are not. It's very hot. Perfect. No, they're not. It's very hot. Number four. Dora, Mary. It is raining. It's raining. No, it's not raining. It's snowing. Perfect. Excellent work. Now we are going to look at section F, instructions. Look at the clocks and select the two possible correct answers for the hours displayed on each watch. Are you ready? You will have 5. Yes, we are ready. We are ready. 5 minutes. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. Bueno, bueno, ¿tienen ya terminado esta parte? No sé. Sí. Sí. De ahí solo que practiquemos pronunciación, entonces. Sí, que ya la terminé. Ok. No sé, quizás vamos turnando, diciendo toda la pregunta y las dos posibles respuestas. Ok. A ver, comience. Ok, solo voy a entrar. Okay. Si quieren, inician ustedes. Voy a entrar yo ahorita a la plataforma. Ah, pues, inicia usted. ¿Quién? ¿Usted? Ah, bueno. Sería number two. Ajá, sí. Number two. Number two. Hey, what time is it? It is 10 to 7. Or it is 6:50. No sé cómo se pronuncia esa palabra. La última de la otra opción. 50. Ah, 50. Entonces sería, it is 6:50. Mm-hmm. The number three. What time is it? It's 8:45. Or it's 8:45. Okay. Mm-hmm. Right. Ahora usted, number four. Yo creo que Erika todavía no ha entrado a la plataforma. No sé, nos avisa, Erika. Sí, ya entré, pero no me carga para poder entrar a la actividad, pero ya entré a la plataforma. Ok. Continúa, esperamos a Erika. Sí, sí, se continúe para... Porque de repente no... Oh. ¿Ya entró, Erika? La actividad del examen, ¿verdad? Uh-huh, sí. Final exam. F. Ahorita F. Voy yo. Bueno. ¿Cuál? ¿Estamos? Sí. Para el número 4, número 4. Sí, ya entré. Va. Entonces. Sería la 2, ¿verdad? Sí. 4. Mm-hmm.
Es el 4, ¿verdad? Sí. Hola. Sí, sí, el 4. Hola. No sé, no me escucho. 5 after 11. Okay. It's 5 after 11. ¿Y la otra posible respuesta? It's 11:05. Exacto. Okay. Correcto. It's correct. Okay. ¿Nos alternamos o lo dejamos? Ajá, si gusta, si usa, bueno, no alternemos para aprovechar el tiempo. Ah, bueno, está bien. Yo dije la 2 anterior. Ajá. Si quiere, diga usted la 2, Erika la 3 y yo la 4, porque ya dije anteriormente la 2. Okay. Entonces, what time is it? It's 10 to 7. Oh, it's 6:15. Okay. What time is it? It's 8:45. It's 8:45. Okay. Number 4. What time is it? It is 5 after 11 or it's 11:05. Bueno. Voy a decir la 1, yo. La 2, perdón. ¿Sí? La 2. Okay. What time is it? It's 10 to 7 or it's 6:50. Así es. 50. 6:50. 50. Okay. Okay. And the number 3. What time is it? It's 8:45 or it's 8:45. Okay, no, yes. Number 4. What time it is? It is 5 after 11 or it is 11:05. Okay. ¿Digo la 2 yo o para alternar? Uh-huh. O practicamos con otras horas, no sé. Ah, bueno. Sí. Decimos la hora y a ver si entendemos nosotras a qué hora se refiere. Ok. Bueno. Así como it's 11:45 p.m. Mm. 11:45 de la noche. Okay, muy bien. ¿Alguien más? It's 8:29 p.m. 8:29, las 8:29 de la noche. Sí. No, voy yo. Uh-huh. It is 7:45 p.m. 7:45 p.m. Correcto. Muy bien. Okay, bye, digan una hora. Oh, no, comienzo yo, ¿verdad? Ok. Uh-huh. It's 2:45 in the morning. Cuarto a las 3 de la mañana. Sí. Okay. It's 8:15 p.m. Eres la 8:15 de la noche. No, un cuarto. Ah, bueno, es después, ¿verdad? After. Uh-huh. Sí. No, after es antes. No. No. Before. Before, ajá. Before es antes. Ok. Entonces sí, before, perdón. Ah, era before 8. Yo dije after. Uh-huh. Por eso after sería las 8:15. Uh-huh. Before serían las 7:45. Sí, pero yo quería decir el after. O sea que... Ok. Voy yo. A mí todavía uh-huh. me confunde esa parte. Para decir, por ejemplo, un cuarto a las 5, tengo que decir after. Cuarto a las 5 sería before. Uh-huh. Porque ¿y? Sería un cuarto antes de las 5.
Bueno, entonces voy a tratar de decirlo, me corrigen ustedes. It is warm. No sé cómo decir 15. Pero que creo que tiene que ir el iris a quarter. It is a quarter. Así es, ¿verdad? Before. De pluma y cara latina. Ay. Hello, teacher. No nos habla, no nos quiere hablar. Quiere escuchar el teacher. No nos quiere hablar. ¿Tienes teacher? Teacher. Está por ahí. Sí, ahí está. Ajá. Así la situación. Sí. Pero a ver qué tal. A ver. Lo pensaré. Porque bien. Si yo lo que quisiera hacer es full English. Saber full English. Sí, obviamente con eso es más fácil. Sí. Hola, teacher. What's up? Aquí hablando de la vida. That's what it's all about. But talk to me in English. I want to listen to you talk to me in English. What are your plans for the future? Vaya, Fran, contale. Se me cortan las palabras en pensamiento inglés. Quiero ver. Yo lo tengo que escribir porque si no, no puedo. Quiero ver. Well, can I tell you my plans? Creo que sería con Will porque te futuro. I will go travel. My plan. Ah, my tengo plan que empezar, es cierto. Is travel. Mm-hmm. My plan life is travel. My life plan. Life plan. My life plan. Is travel. Make a lot of money. Ah, también. I like that. That's right. Repeat, Francisco. Okay. Teach him, Diana. Me? Yes. Teach. Say it, please. Teach. Diana. Repeat, please, one more. Yo escuché que dijo teach Diana. Teach Diana. All right, all right. Can I have one volunteer? Me? Me, teacher. Okay, number two. What time is it? Me, teacher? Yes. Okay. Number two, what time is it? It's 10 to 7 or it's 6:50, pardon. Very good. Excellent. It's 10 to 7 or it's 6:50. Perfect. Select somebody. Dora?
Dora, number three. Okay, what time is it? It's 8:45 or it's 8:45. Perfect. Select somebody, Dora. Eneida. Eneida. Okay, la número cuatro. What time is it? It's 5:55 or it's 11:55. Perfect. Good job. Now we are going to look at the following one. Now, at this moment, does anybody have any questions related to any topics? Any questions? Me teacher, but isn't no es relacionado al curso, a algún topic. Ah, ok. Sí, okay. Podemos hablar español. Ya no tenemos okay. que hablar inglés. Ok, sí, porque ya, está en los puedo, ¿sí? Ya finalizamos el módulo. Quiero darles aplausos a todos. ¿Cómo se sienten después de haber cursado el módulo 1? Uno por uno, quiero que me digan. Y más con un máster de negocios en bienes y raíces en Miami, Florida, Fort Lauderdale, y lo han cursado completo. ¿Cómo se sienten? Un volunteer. Con ganas de ganar mucho dinero, así que ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Dora Mary. Oh, yeah. Seguir su ejemplo. That's right. Correct. Yo le tengo una podría ser queja, no sé. Sí. Yo ya cursé todo, tengo las 5 barras al 100, pero ahora me llamaron que dicen de que la tengo a 0, no sé qué es lo que está pasando. Ok, escríbeme directamente a mi WhatsApp. Ok, ni le puedo compartir mi pantalla. Claro que sí. Lo tengo al 100. No, tú mándame a mí. Escríbeme a mí y yo te voy a dar seguimiento. Tú sos mi student, así que yo sé dónde estás. Ok. Ya. Yeah. Gracias. Teacher, una pregunta referente a eso. Igual, tenemos todo el final exam, lo tengo al 100%, pero la barra está sin llenar. O sea, está desarrollado. Y en ¿cómo me explico? En la información sí aparece, pero en la barra está en blanco. Ok, vamos a hacer lo mismo. Tómale un screenshot y me escribes a mí directamente. Teacher. A mi WhatsApp. Hola, teacher. Espérame, Daniel, espérame. Ok. Tómale un screenshot, Ana, tómale un screenshot a tu pantalla. Y me lo mandas. Okay, teacher. Yo les voy a dar seguimiento. Yes. Sí, Daniel. Hola, teacher. Yo estaba revisando por acá también mi progreso. Uh-huh. Pero no sé si ya tendría que aparecer la opción de descargar el certificado o todavía sí. No. Sí. Porque fíjense que a mí me aparece acá que dice Your enrollment audit track. Dice. Uh-huh. You are enrolled in audit track for this course. Uh-huh. The audit track does not include a certificate. Dice que no me incluye certificado. Dice. Oh. Pero ya terminaste el 80% de la plataforma. Todo al 100. Ok. Mándame un screenshot. Ahorita, tomándolo. De tu acceso, de tu... Teacher,
Yes. ¿Quién dijo teacher? A mí me dice a mí. Hector, te voy a pedir que mantengas tu micrófono en silencio porque se escucha mucha interferencia. Sí, ¿quién dijo teacher? Mi teacher. Okay, Diana. A mí también me sale lo mismo. Y en la barra donde dice final está así, cero también. Okay. Y ya termina todo. All right. Mándame el screenshot de tu progress chart y teacher, yo le voy a dar seguimiento. Teacher. Yes. César. No sé si recuerda, ayer le dije que estaba como al 70, 75, hoy ya llegué, estoy en 91. Awesome. Ya me falta poquito, voy a tratar de llegar al 100, pero con ese 91 estamos bien o no. Al final dice 91. Sí, 91 está bien. Por lo menos arriba de 80, it's okay. Ah, porque el total dice 91%. That's okay. 91%, it's okay. Okay, gracias. All right. Guys, por favor, no, si ustedes ven en su platform que no les da el progress, que no les da su certificate, que no les da esto, que no les dicen esto, que no les dicen aquello, yo necesito que ustedes se comuniquen conmigo y me digan, teacher, esto, teacher, lo otro, teacher, lo después. ¿Por qué? Porque mi objetivo es que todos estén en el próximo módulo 2. That's my job. That's my responsibility. Así que si usted tiene... Yes. De eso, pues a mí también me sale de que estoy en ruta de asistente. Eso ya lo habíamos hablado la vez anterior, de que nos aparecía eso de ruta de asistente y que le habían dicho que era porque todavía no habíamos terminado todo. De hecho, yo tengo terminada toda la plataforma desde el fin de semana que acaba de pasar y me sigue apareciendo eso de que como estoy como ruta de asistente, no voy a obtener certificado. Entonces, pero eso ya se lo habíamos comentado antes. Sí. Entonces, bueno, pues yo estaba esperando que terminara el curso para ver si es que iba a haber algún cambio o algo. No. Todo sigue igual. Yo mañana es viernes, mañana voy a estar chequeando uno por uno sus platforms, all right, y voy a estar viendo su progress. So, los que ya terminaron la platform y los que ya saben que ya hicieron toda la platform y no les aparece su certificate, ustedes mándenme un screenshot de su progreso y yo le voy a dar seguimiento individual. Acuerden que yo no tengo horario. Yo soy my own boss. Así que yo no tengo nada más que hacer lo que yo quiero hacer y a mí esto es lo que a mí me gusta. So, mañana yo voy a estar haciendo esto. ¿Ok? Ok, teacher. Thanks. All right. No quiero que nadie se vaya a quedar atrás. Teacher. Yeah. Hector, what's up? I have the same problem. Ya le mandé el screenshot al personal. Okay. Me dice que estoy en ruta asistente y que no tiene un certificado. El mismo que teníamos al principio. Creo que todos, la mayoría lo tenemos. Okay. All right. Bueno. Voy a ver eso mañana. Yo tengo una pregunta también. Yes. Para ir a traerlo, ¿cuánto tiempo vamos a tener para irlo a traer? El certificate. Sí. Okay. El proceso del certificate es así. Después que nosotros terminamos el módulo y se generen los certificados virtuales, esos certificados que ya se han generado se mandan al INSOFORP. El INSOFORP
imprime los certificates y los sellan. Y después los mandan nuevamente a la institución en físico. Y después ustedes los pueden ir a retirar. Se nos va a avisar cuando ya estén para ir a retirar. Sí. Ok. Correcto. Yes. Una consulta. Yes. Y digamos que yo, como estoy fuera del país, ¿podría mandar a alguien responsable para que me lo recoja? Sí, me lo da. Sí, se comunica conmigo directamente y me dice, Mr. Santos, va a ir my cousin. Usted me escribe, me dice quién es. Y yo directamente le llamo a la oficina, le digo, va a retirar el certificate de Dora. It's okay. Ah, ok. No problem. Okay. Sí. Okay, now we are going to look at discussion, conversation, conversation. Quiero que escriban 5 preguntas que le quiera hacer a su compañero, a su teacher, a su best friend, a su coworker, a su boss, a su neighbor, 5 preguntas que le quieran hacer. Tienen 3 minutos para escribirlas. ¿Inglés o español? ¿Quién hizo esa pregunta? Yo, Eugenia. Okay, English. Thank you. All right, vamos a hacer la picture. Smile. Okay, otra vez. 1, 2, 3. La última. Oh, puras guapuras. Oh. All right, ya estuvo. Okay, van a escribir 5 preguntas. Are you ready? Let's go. Are you? Sí. Are you? Mm.
Una pregunta. Vaya, ya tengo mis preguntas. No sé quién las quiere contestar. Yo. Okay. Me. Voy a empezar. Dice, who did you spend your day? Vuelve a repetir, please. Okay. Dice, who do you spend your day? ¿Qué, cómo estuvo tu día? Very good. Okay. Second. Where are you from? Okay. I am from is in no at in Olocuita. Okay. How old are you? I have 24 years. Oh, okay. Did you like music? My like music is electronica. Okay. And okay. Rock. Oh, okay. What are you doing? Where ¿qué estás haciendo? ¿Ah? ¿Qué estás haciendo? What are you doing? I am doing great. I am doing great question. Conversation. Okay. Question. O sea, the pregunta. Ajá, question. The question. Question, mm-hmm. Question and answer. Okay. Mm-hmm. No sé si me quieres preguntar, aunque te copié dos preguntas, la de dónde vives y cuántos años tienes. Yo solo tres tengo, vos. Y solo he puesto de dónde eres. Oh, Vina Dayana. ¿Cuántos años tienes? Hola, hola. Yo le quiero hacer una pregunta a ella porque ella me dijo que, no, ya me acordé, ya le pregunté. Ya me acordé, él iba a preguntar cuántos años tenía, pero ya. No voy a revelar, no, creo que los míos no saben. ¿Cómo no? Ella sabe. Me dijo que tenía 17 años y yo... Así se ve. Thank you. Quiero ver. Where are you from, Diana? I'm from... En Seapan. Está lejos. Seapango. Do you like music? Hi, Darol. De toda. Okay. ¿Alguien en específico? Party people. Don't get it rocking, cause we got that boy Hercules, Diana, Diana, Francisco, all day. What's up? What's up? What you doing? What you doing? Me quitó de dos pinche y me pasa eso. quiero ver.
Eso sería. Ahora me tengo que preguntarte, Diane. Le quería contestar al teacher, pero espérame. Yo lo tengo que escribir. Okay. It's all right. It's all right. Le puede contestar a Francisco. Okay. Le puede contestar a Hercules. A Fran primero. Where are you from? Fred is on fire. Diana. Primero, Fran. I am Fran in El Salvador. Okay. ¿Qué preguntaste? ¿Qué preguntaste, Taron? Repeat, please. Yo solo dije, Hey, ahí está Diana. No me la excluyan, por favor. Yo le estaba hablando. De hecho, usted me sacó cuando estaba con ella. Yo le pregunté a ella. Teacher, how do you say drama? The K-dramas? Drama is drama. Okay. Drama in English, drama in Spanish, drama in Latin, drama in Chinese. Okay, K-drama. ¿Y en coreano? Mm-hmm. K-drama. I don't know. Porque será que sí sabe. Chao, man. Yakuza. Hi. Goodbye. All right. Ask, let me see. Harold, ask Francisco a question. Francisco, respond to the question. Francisco, ¿cuál? Pause. Harold, ask Francisco a question. Okay. Do you like pork? Pork. So pork dijiste. Pork. Oh, sport. Pork. Pork. No. No. No, I not. All right. No, I know. Francisco, select somebody. Diana. Ask the question. ¿Yo pregunto? Okay. Yes. Do you like a drama? Do you like Adriana? Oh my God, qué tensión. All right. Francisco, ask the question. What are you doing, Diana? I do a conversation with you. I am having a conversation with you. Sorry. I have a conversation. I am having a conversation. That's right. Okay. All right, Diana, select somebody. Francisco, select somebody. Hector Jose. Hector Jose. Hello. I have a question. Chavez for Diana. Yes. For Diana. Okay.
What is your plan for the future? What are your plans for the future, Chavez Diana? Working making money. Say it, dígalo, no tenga pena, dígalo. Making money. Making money. That's right. With English. Easy money. Yes. No tenga pena. Making money in English. Making money. In English. That's right. That's right. That's right. Y todos lo pueden hacer. Todos. All right. Yeah. Is it the international language? No tenemos opción. English and money is como gravity y humans. It's natural. It's a natural process. Any questions? ¿Cuándo inicia el siguiente nivel? Tuesday. Tuesday. Okay. That's right. That's right. Train teacher. That's right. Yo voy a estar conectados con ustedes tomorrow y Saturday. Siempre usted lo va a impartir, yeah. Teacher. That's right. Oh, okay, good, good, good. Teacher, yes. Todavía no me cae el recibido de mis papeles. ¿Quién dijo eso? No escuché. Yo. Ah, eso quiere decir que... Que aún no me cae el recibido de los papeles. Eso quiere decir que todo está bien. Sí, no, si le escriben es porque algo está mal, como yo. Si no me escriben es porque todo está bien. Si me escriben es porque algo está mal. That's normal. A mí me escribieron, pero para ponerme que si los habían recibido. Ah, ok. Es caso, porque usted ya viene desde, ya, yo me acuerdo que usted ya había estado con nosotros. Yo no. Eugenia Ayala López. Sí, nunca sí, había sido mi alumna. Ah, pues en mi otra vida. Ah, pues pensé que, como yo creo en la reincarnation. Pienso que tal vez también. En la otra vida. Es un déjà vu. That's right. It's a déjà vu. It's a déjà vu. Por eso estoy en el módulo 1, porque es el primer curso que recibo. Ah, pero habla más que yo. Eso sí es. Es a lie. Yeah, she got a lie. A she great, knows, great lie. No, usted sabe mucho. No, me gusta. Usted sabe mucho. Habla bastante. Okay. Me gusta. Thank you, teacher. Yes. All right, guys. I will talk to you later. All right. Solo porque se acaba el módulo, ya me están escribiendo en WhatsApp. ¿Por qué no te conectaste? ¿Por qué no te has conectado a la otra clase? Me estoy despidiendo de ustedes. Yo igual mañana voy a estar conectado con ustedes en el grupo. Sábado también. Todos tienen mi número. Ese es mi otro número personal. Así que siempre me pueden preguntar, consultar o whatever, ¿ok? No piensen que porque no están en mi grupo, que no son mis alumnos, no se pueden comunicar conmigo, ¿all right? You hear me? Okay, estoy instalado en San Salvador, you. El Salvador. Muy pronto voy para Costa Rica, pero igual. Ya siempre me van a tener. Wow. All right? Bye, guys. Okay, teacher, thanks. Love you. I love you. Bye-bye. Bye. Good night. Good night, classmates. Good night, everybody. Have a nice day. Have a nice life. Good night, everybody.